se llama Carrasco.
Si te molesto, dímelo. Thank you.
Solo tu padre. ¿Dónde está el banquillo? ¿Dónde está el banquillo? Thank you.
Mira a tus hijos con cofrades madre y comprueba que no estás sola. Un año más te acompañamos los cofrades de Zaragoza. A ti encomendamos nuestras ilusiones. En tu corazón dejamos el trabajo de las personas que gobiernan e integran estas cofradías. Hasta tus pies venimos. Queridos cofrades y todos los que os encontráis en esta plaza del Villar, para escuchar el pregón de la Semana Santa Zaragoza. La alegría del Evangelio hace una invocación a María y dice de ella que estuvo plantada ante la cruz con una fe inquebrantable. Excelentísimo y reverentísimo señor don Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y de Jaén, zaragozano de adopción, ya que vino a vivir cuando era un niño. Aquí realizó sus estudios y fue ordenado sacerdote en 1981 por don Elías Llanos. Me siento muy honrado y agradecido por permitirme dirigir estas palabras del pregón de la Semana Santa de Zaragoza, y a lo largo de su historia ha vivido como hitos trascendentales la incorporación de los tambores, la creciente participación de la mujer y el protagonismo de las familias. Creo recoger el sentimiento unánime de todos los presentes para agradecer a doña Montserrat Caballé su disponibilidad y enviarle desde aquí un afectuoso saludo junto con el deseo de una. Es verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Es una genuina espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos de corazón. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y humildes pueden conocer y engendra gestos de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Si no es así, corremos el riesgo de dejar de ser peregrinos y convertirnos en errantes
que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Cristo pasa a través del abismo del mal y de la muerte y hace llegar a la humanidad al nuevo espacio de la resurrección y de la vida. Es la hora de su paso y la hora del amor vivido hasta el extremo, sin reservas, sin renuncias. Cristo carga sobre sí mismo todo nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestra pobreza, y transforma todo según el proyecto del Padre. Nos hace salir de nuestro no y entrar en su sí. Lleva al ser humano a la altura de Dios y con su obediencia las preocupaciones, las emociones, los sentimientos, el asombro y la perplejidad que anidan en el alma de los seres humanos. Hoy se nos plantea el desafío de responder a la sed de Dios de mucha gente, una sed que no puede ser apagada por propuestas que se basen en un género desespera, donde se transita y se descansa, donde se comercia o se estudia, donde se vive y se muere, donde se sufre y se disfruta, para fecundar el desierto de la ciudad con la semilla del Evangelio. Queremos ser fieles a un luminoso camino de vida y de sabiduría. La Semana Santa nos surge el compromiso con los más pobres. La relación personal y comprometida con Dios nos compromete con los demás, especialmente con los más necesitados y desfavorecidos. Es necesario tocar la carne de Cristo sufriente en los hermanos afligidos y marginados. El servicio de la caridad es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. De la naturaleza misionera de la Iglesia brota. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo por la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Rezamos a la Virgen con las últimas palabras de la exhortación apostólica y Evangelii Gaudium. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión.